ejecución, derroche y corrupción. Columna de Ernesto Macías Tovar. Por donde se miren, el gobierno de Gustavo Petro. Sí, se puede llamar gobierno, es un caos total. En orden público, el país ha retrocedido 20 años. El sistema de salud está colapsado. Los escándalos de corrupción, desde la financiación de su campaña, son escalofriantes. El decrecimiento económico está tocando fondo. Y, por si fuera poco, la gestión en materia de inversión es la más baja en la historia de Colombia. Solo la ejecución de las obras de infraestructura cayó un 76% entre 2020 y 2023. Lo ejecutado del presupuesto de inversión escasamente llegó al 9,1% en 2024, un nivel tan bajo que, si se compara con el año crítico de la pandemia, este alcanzó un 11,5%. Y si miramos las cifras de inversión por sector, con corte a marzo de 2024, el panorama es desolador. En el nuevo y cacareado Ministerio de la Igualdad y Equidad que le crearon a la vicepresidenta Francia Márquez, la ejecución es del 0,0%. La presidencia de la República solo llegó al 0,5%. Vivienda al 2%. Agricultura al 2,6% y el de salud, uno de los más altos, alcanzó el vergonzoso 10,2%. No hay gobierno. No podemos olvidar que, al inicio del mandato de Petro, el Congreso de la República le aprobó la más costosa reforma tributaria. Y con el pretexto de realizar una ambiciosa lucha contra la evasión, crearon 10.000 cargos en la DIAN. Irónicamente, la cifra de recaudo en febrero de 2024 fue de 15,5 billones, frente a 15,1 billones del mismo mes de 2023, registrando un pobre incremento del 2,5%. Y como caso curioso, al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, lo sacaron por malos resultados, pero de inmediato lo premiaron nombrándolo ministro de Comercio. Cayó para arriba. Pero para gastar han sido ejemplares. Con corte a 30 de abril de 2024, Gustavo Petro había gastado en eventos el 99% de lo que Iván Duque gastó en 4 años. El derroche y el incremento en la burocracia han sido monumentales. Han creado puestos en todos los ministerios, nuevas embajadas y cargos diplomáticos. Además, los exagerados viáticos, gastos de viajes y combustibles han sido históricos. Ni hablar de la corrupción. Solo el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo UNGRE, según lo denunció el propio Petro el 24 de mayo, involucró $1 millón entregados para contratos en Santander. Esto aparte de los 380 mil millones de pesos para comprar congresistas, según lo denunciado por el exdirector de esa entidad, Olmedo López, más otros 400 mil millones que habría advertido con soportes en la fiscalía, el exdirector Schneider Pinilla, ambos petristas del círculo más cercano. Después de observar ese panorama aterrador, valdría la pena preguntarle al gobernador y a los alcaldes del Huila, por ejemplo, cuál ha sido la inversión del gobierno Petro en el departamento en estos 21 meses, porque, según la información que se conoce, es nula. Y aunque las comparaciones en ocasiones son odiosas, en este caso tenemos que recordar que durante el cuatrienio de Iván Duque su gobierno invirtió 10,4 billones en el Huila.